La comisión que estudia el proyecto de ley especial de las tres causales, autoría del diputado Rubén Maldonado, podría introducir modificaciones a la iniciativa. Como nos cuenta Priscila Tejeda, las modificaciones incluirían aspectos relacionados con los plazos para la interrupción del embarazo. El proyecto de ley bajo estudio establece que el aborto deberá practicarse en las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, este plazo podría ser aumentado de acuerdo con lo explicado por el presidente de la comisión. Los especialistas que hemos conocido, que hemos escuchado, dicen que en 12 semanas es muy poco, que pueden ser en 20 semanas, y eso nosotros lo vamos a tratar, porque el proyecto viene de una manera, pero la comisión podrá tener la oportunidad de modificarlo de acuerdo a lo que hemos escuchado. Y es que tal y como lo han demandado los grupos feministas, las eximentes que contempla la pieza son cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando existan riesgos graves de anomalías del feto que sean incompatibles con la vida y por violación o incesto. Esta semana fueron escuchados en la comisión los grupos Pro Vida y la próxima serán recibidas otras organizaciones. Todo lo que existe nosotros tenemos que buscar de armonizar, y eso existe. La interrupción del embarazo existe. Los pansexuales existen. La gente que se atrae por el mismo sexo existen. Entonces hay que buscarle, porque ¿qué vamos a hacer con ellos? Lo vamos a excluir del país. Si la constitución es el pacto fundamental, la constitución es la que armoniza a todos los dominicanos. Los comisionados tienen instrucciones de agilizar el estudio de esta pieza para posteriormente rendir un informe al pleno. Priscila Tejeda, CDN.